Ramos, Bergessio, c'è Paglialunga al limite, Paglialunga col destro, pallone rete. Ha pareggiato il Catania, il destro di Paglialunga è entrato nel primo tempo per il Fortuna. No, in una delle semifinali. Ataca Tigre, buena otorgada ley de la ventaja para Gianluca, para Galmarini, le va a apuntar cruzado Galmarini. Barovero. 16. Mira dónde está Ciro Rius para marcar. Saca mal la pelota Ciro Rius. Paglialunga tiene una buena zurda de Paglialunga. Itabel. Tira para Vilche. Lindo taco de Vilche. Paglialunga, Luna. Y búsqueda de la igualdad. Centro que viene buscando el punto del penal. La pelota sigue su curso para el remate de Paglialunga. Señoras y señores, Menossi para pegarle esa pelota con pierna derecha. Tigre va a buscar la hazaña. Tigre con 9. Allí viene el remate de zurda, que había sido de Paglialunga. Siguió sin escucharlo y bueno, pero bueno, tampoco es más. Al final, bueno, en la reorganización de la Ponferradina, tenemos a Andy como central por Alan Baró, tenemos a Rueda en el medio campo. Carpio. Balón para Paglialunga, el ex de Rosario Central, jugando en largo. Balón para Sobrino, tiene que salir Ortola, atención, la salida es mala. Vamos a ver. Carpio por parte de la Ponferradina, Javi Álamo, Juan Schneider y Abraham haciéndolo por parte del Zaragoza. Paglialunga para Luis García. Está todo muy igualado. Bueno, muy mal, no, está muy no, bien. Digo muy bien, digo, muy mal para, muy mal para algunos. Sí, sí. Balón de Javi Álamo, el centro es bueno, no puede llegar Schneider, se anticipa el jugador de la Ponfe, de puños, despeja Santa María, el balón queda suelto para Paglialunga, no le pega, insiste de nuevo Paglialunga, el balón queda suelto, quiere llegar y marca Schneider. Increíble, ¿eh? Marca Schneider, reduce diferencias el Zaragoza, 3-2. Va al centro, buscando el segundo palo, el mayor que llega a tocar ese balón, jugador. A recuperar de nuevo Paglialunga, el centro de Paglialunga, muy pasado, demasiado, va a llegar ese disparo, se marcha, ¿no? Sí. Lo intentaba ahí la guardia, al pase de Luis García, bueno, 3 partidos, 8 puntos, 3 partidos, ahí juega por dentro Paglialunga, Paglialunga delante de Antonio Martínez, balón otra vez para Roger, viene Paglialunga, se la da al espacio, balón por dentro, viene Javi Álamo, buena mano de Dani Jiménez, el balón. Peña, qué bueno ahora el pase de Sardinero, ojo porque puede haber peligro ahí, el pase atrás, ese... remate que va a intentar finalmente. Y el balón que queda en el área pequeña, interviene Zamora. Cuestionado en el Rico Pérez, no está teniendo ni mucho menos su temporada. Comenzó francamente mal y la verdad es que en las últimas jornadas ha tenido despistes que le han costado varios goles al equipo herculano. Buscando ese balón arriba, la punta de nuevo para Mario Rosas, pero dejando muy poquitos espacios de nuevo. Paglialunga habilitando ahí en esa zona del medio centro. Simeone con la pelota, Sporle llega, se animó, se acomoda para la zurda, el centro, la defensa de Paglialunga, justo si no estaba Jerry para cabecear. Para el taladro, Simeone sigue, lleva la pelota, tiene que dar el pase, no la larga, Simeone se lo come, Paglialunga. Vagón a Lugo y queda Acuña cuando están en posición, Ramos de Banfield. Piguilario, Paglialunga. Míguez, Paglialunga. Aparece en escena el mendocino Poblete. Y así está Silva para encararlo a Sil, que está amonestado. Estaba tocando la pelota Mazureca y una buena recuperación. Y así se viene la corrida de Figueroa. ¿Quién aparece del otro lado? La tiene Figueroa, el cambio de frente para Mazurek. ¡Mazurek! No puede Mazurek. Estaba jugándose para sacar esa pelota Paglialunga. No es pase atrás. Para nada. 8 en este torneo. Santiago Rosales, Paglialunga, ahí está Paglialunga. Tocó el Quiles, lo buscará Aldo Civi. Se viene Quiles, Paglialunga. Preciso el número 6. Le ha regalado en más de una oportunidad él y algunos de sus compañeros. Por eso decíamos, en tanto conserve la calma y piense en el medio, de allí pueden hacer... Este año Rincón, el último en diciembre del año pasado ante Estudiantes de La Plata. La pelota a Luna en la cabeza. Prepárense para elegir la figura, ¿eh? Usted a través de la aplicación de Fútbol para Todos, en un ratito ya puede empezar a votar. El cambio de frente buscando a Míguez. La pelota otra vez peleada por Paglialunga. El toque venía de Míguez. Reclamaban una falta otra vez. Porque puede llegar una contra importante. Jiménez está solo en el otro lado. Allá va Ensue. Ensue que encara a Leo Franco. Sigue Ensue dentro del área. Recorte. Oh, y luego se tiró. Estuvo mal Ensue. Muy bien Paglialunga, pero mal Ensue.
Juste a la derecha, sale Carbonell. Carbonell para Ortiz. Ortiz por dentro, juega para Aguilalunga, corta la pelota, recupera el Real Zaragoza, se la deja Rico. Balón otra vez a la izquierda. Ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, es un jugador que bueno, pues poco a poco se está convirtiendo en un referente del equipo, parte de la columna vertebral y bueno, pues cada partido no dejamos de destacarla, lo bien que lo está haciendo y las enormes. Por ese balón con Arzo. No se atrevió a pitar el colegiado, ahí jugó peligroso. Es lo que le están reclamando los jugadores del Zaragoza. De Nacho Cases, se la lleva al final Lekic. Lo pierde también Lekic, Paglialunga le quitó ese balón.